El equipo del Cruz Azul suma su primer refuerzo. Acaban de pasar a la final y ya suman a su primer refuerzo. ¿Les gusta este jugador o no les gusta? ¿Les gusta o les asustan? O les asusta, dijeron por ahí, ¿no? Pues vámonos directamente con el tema de Johan Rojas. Señoras y señores, jugador colombiano. Jugador colombiano que ya está listo para poder hacer todo lo posible. Hacer maravillas con el equipo del Cruz Azul. Para hacer maravillas con el equipo de la Máquina Cementera. Es un volante, brothers. Es un volante, es un mediocentro. Es un volante que, del cual se hablan muy buenas cosas de él. Se encuentra precisamente jugando en la Equidad de la Liga Colombiana. Los números de este chamaco son buenos, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta. Bueno, llama mucho la atención sus números. Y está chamacón, ¿eh? Déjenme decirles que últimamente el equipo del Cruz Azul se está fijando en este tipo de chamacos que les está dando resultados. Les está dando resultados. Resultados positivos, bro. Resultados positivos. Resultados que dice puta máquina, ¿de dónde sacan estos chamacos? Este chamaco tiene 21 años de edad. Sería el nuevo 10 de la institución del Cruz Azul. Facilito. Te juega como mediocentro, como volante, extremo por izquierda, por derecha, interior. O sea, el tipo te juega a la ofensiva, ¡qué bárbaro! O sea, tiene un nivel titular indiscutible. Nada más chécale el dato, los números hablan por sí solos. 6 asistencias, 1 gol en este torneo, que la verdad son muy buenos. Y este tipo de futbolistas son los que está tratando hoy en día el equipo del Cruz Azul. Y la verdad es que aplausos para la Máquina Cementera. Aplausos para la Máquina Celeste, en serio. Aplausos para la Máquina Celeste, que busca tirar la casa por la ventana, que busca tener un equipo redituable, que busca tener un equipo con proyección, con ideas claras. Y este Iván Alonso está haciendo una buena chamba. Martín Anselmi también está haciendo lo mismo. Claro que los dos se han puesto precisamente en una conexión futbolística que llama mucho la atención, y más allá de todo ello, que está dando los resultados positivos, resultados que muchos hubiesen querido tener, resultados que muchos dejaron pasar. Hoy este equipo, estos equipos o este equipo del Cruz Azul la está reventando y la está haciendo muy bien. Me llama mucho la atención, me gusta lo que está haciendo, y claro que es un tipo, un equipo que busca una gran calidad futbolística. Y hoy con el tema de Johan Rojas, la verdad es que están con una esperanza de poder lograr cosas importantes y de mucha relevancia. El Cruz Azul lo viene haciendo ya así desde hace un... desde que inició precisamente el año. Lo hace de buena manera, lo quiere hacer. Quiere tener unas excelentes condiciones futbolísticas. Llama la atención, le gusta precisamente al... pues ahora sí, al equipo, dar los resultados que están teniendo. Ayer estaba viendo precisamente a los futbolistas cómo es que después de tanto tiempo han alcanzado los resultados que, pues, que hoy se ven reflejados, y que la verdad muchos no daban ningún peso por ellos. Hoy los resultados, miren, hasta Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Salcedo está teniendo una muy buena campaña. Hace unos días todavía estábamos mencionando que uno de los jugadores que podía salir del Cruz Azul era precisamente el Titán Salcedo. Sin embargo, hoy parece ser que ha convencido al director técnico, ha convencido precisamente a los aficionados, y se le está rifando, se le está rifando. Y esto habla precisamente de la buena visión que tiene tanto Martín Anselmi como Iván Alonso en relación a los futbolistas, porque están teniendo... una unidad importante. Una de las preocupaciones que muchos tenían era precisamente con respecto al vestidor. Cuando llegó Carlos el Titán Salcedo hubo muchos problemas en el vestidor, porque el Tuca Ferretti ya traía otras ideas y algunos jugadores pues no estaban muy conformes. Hoy lo están haciendo de muy buena manera, y cuando tú miras que Martín Anselmi e Iván Alonso ponen los ojos en jugadores como Johan Rojas, como este tipo de futbolistas jóvenes, juveniles, de 21 años de edad, que algunos tal vez dijeran, no, o sea, ¿qué va a hacer este chamaco acá? Viene de una liga menos competitiva que la de la liga mexicana, ¿y qué va a estar haciendo? Discúlpenme, pero yo no puedo decir que la liga colombiana puede ser menos que la liga mexicana. Imagínense los jugadores que han dado, o más que nada, reconozcamos los jugadores que ha dado precisamente Colombia. Son reconocidos. Entonces, sí creo yo que el jugador hoy por hoy puede ser una gran apuesta para el equipo del Cruz Azul.
y pues lo van a comprar. No está caro tampoco, obviamente que al salir al extranjero les van a aumentar el precio, tomando en cuenta que también es el Cruz Azul, van a decir, bueno, si ellos lo quieren es porque le han visto buenas cosas, y si lo quieren pues tienen que pagar una buena cantidad de dinero, y también nos vamos a quedar con un porcentaje porque ya nos pasó, hace poco vendieron a un jugador, hace poquito vendieron a un jugador colombiano al fútbol europeo, se quedaron con una lana, nosotros también queremos quedarnos con una lana, entonces, algo tiene que pasar, ¿no? Hoy está el tema de Kevin Mier también, que es otro de los futbolistas que están ahora sí en la órbita de varios equipos de Europa. Entonces, algo tiene que suceder, o más que nada, algo tienen que hacer y tienen que tener mucho cuidado en relación precisamente a la situación de este jugador, Johan Rojas. Les digo y se los vuelvo a repetir, algunos consideran que este futbolista puede dar y aportar todavía mucha técnica, mucha idea, mucha proyección. Es un jugador con 21 años de edad, que claro que puede ser para algunos desesperante, pero su nivel competitivo no está en duda, al contrario, es un nivel competitivo amplio, es un nivel competitivo con mucha seguridad, con mucha idea, con mucha proyección, y saben muy bien los aficionados que hoy tanto Martín Anselmi como Iván Alonso tienen toda la confianza para poder hacer lo que ellos quieran con el equipo, porque en el primer semestre ya llegaron a una final. En el primer semestre, claro, se les está dando mucho crédito y tal vez algunos tienen esa pequeña duda. Tal vez, no pequeña duda, sino que tienen esa duda de decir, bueno, se les está dando demasiado crédito, como que nos estamos haciendo muchas expectativas y mejor hay que esperar, no hay que subirnos a un ladrillo, porque luego va a ser todavía mucho más canijo el hecho de que la directiva nos esté ahorita elevando y al final nos haga quedar mal, o al final no nos den lo que nosotros estamos esperando. O sea, hasta cierto punto hay razón precisamente en lo que están mencionando, en lo que están diciendo algunos, porque dicen, oye, son muchas expectativas, está muy bien, pero hay que mantener los pies sobre la tierra, porque al final son equipos, son seres humanos, cometen errores, y en algún momento pueden cometer algún error, y pues los vamos a estar reventando precisamente por lo malo que puedan dar en algún momento. No son eternas precisamente las ideas, la buena proyección, el buen nivel analítico, el buen nivel futbolístico que puede implementar en cada uno de los jugadores. No todo el tiempo las cosas le pueden salir bien. Por lo pronto hay que aprovechar, por lo pronto tienen que estar contentos, por lo pronto tienen que estar felices por lo que están dando. Pero hasta ahí nada más, ¿sí me explico? O sea, nada más hasta ahí, no hay más, no se puede más. Necesitan, precisamente el equipo necesita dar soluciones inmediatas, ¿sí? Necesita dar soluciones inmediatas. Pero dentro de lo que cabe, hoy tienen vía libre para hacer la contratación de este chamaco, para hacer la contratación de Johan Rojas, que mis respetos para el chamacón. Creo que tiene una gran oportunidad para poder crecer, creo que tiene una oportunidad para poder seguir luchando, y al rato, no sé, el jugador se puede convertir en una, no en una leyenda del Cruz Azul, pero sí tal vez puede convertirse en un futbolista con proyección inmediata para poder venderlo a Europa. Y claro que por eso le ponen el ojo. Miren, si los equipos le ponen el ojo a jugadores colombianos, a jugadores brasileños, a jugadores uruguayos o argentinos, es precisamente con la finalidad de poder venderlos en algún momento. Claro, no todos son funcionables, no todos salen o salen a relucir como muchos quisieran que relucieran, como un Di María, como un Messi, como, o sea, no todo el tiempo van a tener esa oportunidad, o no todo el tiempo van a tener, pues ahora sí más que nada esa oportunidad. Sí, no todos nacen con una torta bajo el brazo futbolísticamente hablando. Pero por ahí más de uno puede salir y se pueden llevar sorpresas. Ya ves, por ejemplo, el América, Mateus Uribe, lo mandaron al Porto, lo vendieron. Guido Rodríguez se fue al Real Betis. Ahorita está prácticamente para el Barcelona. Y la pregunta es, o sea, ¿qué nacionalidad tenían? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué nacionalidad tenían para que estos jugadores se pudieran ir? Argentina y colombiana. Sí, Argentina y colombiana. Entonces,
sí se puede, sí, sí hay algo ahí que se pueda hacer. Claro que se puede hacer algo. Y honestamente, hay mucho que todavía se puede hacer dentro de. Y ojalá y que las cosas le salgan bien al equipo del Cruz Azul con estas compras que están haciendo y que van a hacer y que pretenden para que el mercado pues sea positivo para ellos.